En un hotel ubicado en el centro de Cali fueron encontradas dos jóvenes de 16 y 17 años de edad ejerciendo la prostitución. Según las primeras informaciones en medio de operativos de control adelantados en hoteles donde se verificaba el cumplimiento de protocolos de bioseguridad, fueron sorprendidos dos hombres quienes se encontraban en diferentes habitaciones con las menores de edad de nacionalidad extranjera. Al respecto se refirió el general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. A partir de un trabajo coordinado, capturamos a dos personas quienes pagaban dinero a mujeres adolescentes por la prestación de servicios sexuales. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y nuestra Policía Infancia y Adolescencia, se restablecieron los derechos de las jóvenes. Asimismo, efectuamos el cierre del establecimiento soportados en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Continuaremos con estos procedimientos para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puesto que no podemos permitir que se atente contra esta población vulnerable. Asimismo, el general Vázquez indicó que la administradora del hotel fue capturada por permitir que ingresaran las menores, teniendo en cuenta que esto fue considerado como un estímulo a la prostitución. En el mismo procedimiento se judicializó a la administradora de un hotel a quien se le tipificó el delito de estímulo a la prostitución en menores de edad, toda vez que ésta ofrecía dinero a las jóvenes cada vez que llevaban un cliente a su establecimiento. Es de resaltar que la administradora del lugar les ofrecía dinero a las jóvenes por llegar con estas personas al lugar. Los implicados fueron dejados a disposición de la autoridad competente y se podría iniciar un proceso para lograr la extinción de dominio de este lugar.